Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Comprender cómo se ha manipulado la estructura magnética del planeta y cómo podemos transformarla, es alucinante. Pero, muchos en este planeta están recuperando ese recuerdo y mucho más. Somos el vuelo del Fénix, les recordamos lo importante que es que nos destuvique, que nos compartas tu comentario, y que compartas en las redes sociales la información contenida en el vídeo. Mensaje pleyadiano. Frecuencias altas del cinturón de fotones. Están en el comienzo de una realidad completa en este planeta. Su sistema solar es parte de un sistema solar mucho más grande, conocido por ustedes como las Pléyades, las siete hermanas que giran alrededor del Sol Alquione. Su planeta gira alrededor del Sol cada 365 días. Su Sol hace una revolución alrededor de Alquione cada 25.630 años. Alquione hace una revolución alrededor del centro de la galaxia, cada 225 millones de años. El 21 de diciembre del 2012 pasaron la precesión del equinoccio, que fue el comienzo de un ciclo completamente nuevo, el comienzo de una realidad completamente diferente. Visto desde Alción, su planeta es como un último y perdido cordero pleyadiano, que deambula ahí fuera en la oscuridad pero que de vez en cuando, vuelve al redil. Ahora mismo les resulta más fácil comprender su realidad si la observan desde nuestra perspectiva y, por eso, nuestra voz colectiva 5D resuena con tanta fuerza en sus mentes. Alción es la madre de rebaño pleyadiano. El final de una revolución de su sol alrededor de Alquione y el final de una revolución de Alquione alrededor del centro de la galaxia. Una nueva era en Acuario. Recuerde, cada constelación emite una cierta frecuencia, una realidad diferente, por lo que tendría sentido cuando hiciéramos la transición a Acuario estaríamos recibiendo una realidad completamente nueva. Lo que significa la precesión del equinoccio es que la Tierra ha completado un ciclo de 25.630 años alrededor de las 12 constelaciones. Pasaron 2.000 años más o menos un par de años en cada era, en cada constelación. Acaban de dejar la era de Piscis en 2012, que trataba sobre el control y la opresión, una realidad de baja frecuencia. Entonces, cuando lo piensas, ¿es de extrañar que estos controladores de fuera del mundo diseñaron la religión? Todo esto se correlaciona con la edad de control y opresión. Ahora están en la era de Acuario moviéndose a través de estas intensas frecuencias altas del cinturón de fotones. Por lo que solo tendría sentido que están entrando en una realidad superior. Significando que, todo el control se está desmoronando, la gente se está despertando, debido a estas frecuencias más altas en transición hacia esta nueva era de Acuario. Entonces, al final de este ciclo es lo que se llama una precesión del equinoccio, lo que significa que su sistema solar ingresa al cinturón de fotones, que es, un océano de luz, muy altas frecuencias de luz que rodea a Alquione. Lo que esto significa es que estamos en un momento increíble en nuestra historia y en toda la historia de nuestros sistemas solares para presenciar este increíble cambio. Hay corrientes de frecuencia de sonido que se extienden a través de estructuras antiguas, sitios sagrados, pirámides y bases militares, ubicadas en su planeta en ciertos puntos energéticos de la red de la Tierra, para controlar y manipular la conciencia colectiva. Este gobierno secreto fuera del mundo, ha estado transmitiendo bajas frecuencias de vibración a través de estos sitios, para mantener a sus habitantes zumbando a una vibración muy baja, por lo que son mucho más fáciles de controlar. Pero, ahora están retomando el control, de ahí el intenso caos en este planeta. Ejemplo.
La Torre Eiffel en Francia se utiliza como una antena energética, un portal para difundir una energía muy baja, basada en el miedo, así como los círculos de piedra en Sudáfrica. Además, este es el caso de todas las bases militares en la Tierra. Pero, así como estos sitios de baja frecuencia han sido colocados, también lo han hecho los sitios benevolentes de alta frecuencia. Hemos colocado nodos de energía de alta frecuencia durante su creación original, durante la siembra de la raza humana en este planeta. Hace mucho tiempo, observamos este planeta y seleccionamos 12 pares de puntos de energía. Lo que representarían la dualidad en el planeta. Estos puntos de energía se encuentran en 24 ubicaciones geográficas, en los picos de las montañas y los desiertos fueron seleccionados, que parecían los más prometedores. La mayoría de estos lugares son cuevas de cristal, ubicadas debajo de la Tierra. Son cápsulas de tiempo, que ahora están extendiendo energías nuevas y superiores. Desempeñan un papel muy importante, y están automatizados para ser utilizados en su beneficio. Cuando se activan, estas frecuencias más altas están disolviendo la energía basada en el miedo que han emitido las antiguas estructuras Anunnaki. Estas cápsulas pleyadianas de energía de frecuencia más alta, están ayudando a crear este nuevo cambio vibratorio que están sintiendo, junto con las frecuencias más altas que provienen del Sol central. Deshabilita por completo las viejas energías del miedo y el control. Están experimentando algo extremadamente grandioso. Una transformación masiva de absolutamente todo, y que no viene sin resistencia. Pero, todo evoluciona a la luz, la frecuencia más alta, así que cuando pasamos la precesión del equinoccio y entramos en el cinturón de fotones, no hay nada que pueda detener la evolución de la humanidad. Somos parte de ese ciclo y solo es a partir de ahora. Están entrando en densidades de luz cada vez más altas, por lo que ahora no hay excusa para que no se sitúen en su poder y usen este conocimiento para su ventaja, que se amplifica exponencialmente por estas frecuencias más altas que beneficiarán a toda la vida en la Tierra. La raza humana puede transformar estas energías basadas en el miedo. Guerra, sufrimiento. Todas las energías de baja vibración basadas en el miedo pueden ser transformadas por el poder de la conciencia humana. Harán esto, no hay otra opción, son literalmente Dios en la carne. Son tan ilimitados, que hay en cada uno de ustedes, aquello que lograron durante la creación. Recuerda, solo hay una mente infinita. La mente en un nivel extremadamente macro de existencia y su totalidad. Tienen un poder infinito a través de la emoción y, como se ha dicho muchas veces, nunca estarán completamente controlados, mientras tengan emoción. Son una fuerza infinita de creación a través de la frecuencia, el amor es su verdadera naturaleza, porque esa es realmente la única forma en que saben ser y todos lo saben intuitivamente. Depende de ustedes hasta dónde pueden llegar, lo que está determinado por sus pensamientos e imaginación, a través de su conciencia. Todo está cambiando intensamente, y nada puede detenerlo ahora. Las realidades inferiores se están disolviendo, y están trayendo esta nueva realidad superior de la existencia. Según la física cuántica, un positronio se compone de un positrón y un electrón, puesto que el positrón es el opuesto de la antipartícula del electrón, los dos colisionan en un momento dado y forman dos cuantos de luz o fotones. Esta colisión transforma la dualidad inherente en luz y, puesto que el electrón es la unidad básica de activación, vida, provoca la transmutación del positrón, CAR. De modo que, conforme aumente la luz fotónica en su sistema solar, su karma se transformará en información ya que luz es información. Cuando ustedes se desprenden del karma, las antipartículas y los electrones colisionan formando cuantos de luz y la banda de fotones se manifiesta. Al aumentar la luz fotónica en su reino, el poder de descarga de densidad los hace bucear en la profundidad de su subconsciente y así obtienen información, luz, nueva sobre ustedes mismos. Cuanto más exploren el karma, más vida será atraída hacia ustedes chocando con su energía. Esta aceleración ya la están sintiendo. Les daremos un ejemplo que les ayudará a tomar la banda de fotones en serio. Los motivará a prepararse. La banda de fotones, ha estado provocando la liberación de karma negativo a gran escala desde 1987 aproximadamente. Nosotros, los pleyadianos, estamos verdaderamente asombrados de la cantidad de karma negativo que están descargando. Están notando la intensidad del procesamiento que está teniendo lugar en su cuerpo emocional y la remisión de sus adicciones en todo este periodo.
Ahora ya se han transmutado suficientes antipartículas emocionales y los electrones los activan dentro de sus cuerpos físicos. Hace miles de años sus cuerpos espirituales primero, y luego sus cuerpos mentales fueron transmutados por la luz y ahora, han estado transmutando sus cuerpos emocionales. El procesamiento de vuestro cuerpo físico comenzó hace un tiempo, suponiendo la liberación de antipartículas, los así llamados miasmas, de sus cuerpos. Todos tienen miasmas que tienen que ser eliminados de sus cuerpos. Son masas etéricas que contienen memoria genética o patrones de enfermedades de vidas pasadas. Memorias de enfermedades de la vida presente que no fueron eliminadas, sino suprimidas, que inhibieron la manifestación de la memoria de la enfermedad, es decir, no fueron borradas. También pueden ser memorias de enfermedades que introdujeron profundamente en su cuerpo al ingerir sustancias químicas. Otro aspecto es la exposición a radiaciones cuando su cuerpo, en realidad, solo quería sanarse a sí mismo con la ayuda de su propio sistema inmunológico o morirse para obtener una sanación total. Estos miasmas son intensamente activados por la banda de fotones, ya que su proceso de sanación, ahora tiene lugar en el reino de los elementales 2D. Sus cuatro cuerpos de consciencia van aumentando de densidad, empezando por el espiritual y terminando con el físico, y su proceso de transmutación es cada vez más intenso. Conforme se van adentrando en la banda de fotones, los elementales de su integridad física, aquellas partes de ustedes que se agruparon para crear un cuerpo bajo el singular dictamen de su alma, saldrán disparados y se unirán con las antipartículas convirtiéndose en luz. Cuando estén inmersos en la banda de fotones, la profundidad de su campo, su rica memoria biológica en el tiempo, será su verdadera imagen, siempre y cuando sean capaces de eliminar estos miasmas. En otras ocasiones hemos observado su respuesta ante la total inmersión en la banda de fotones. Lo vimos así en el 24.000 a.C. y, hoy en día, lo vemos igual. Vemos un exquisito jardín rebosante de todas las especies, y, ahí están ustedes, metidos entre el follaje de las plantas al disiparse la ardiente luz solar. En su cuerpo físico no hay miasmas emocionales. Son fotónicos, una masa de células que es inteligencia pura, porque se han liberado de toda la densidad acumulada a lo largo de la noche galáctica. El Consejo Supremo de Alción se reunió en aquel entonces, leyó sus códigos y trabajó con ustedes configurando la intención para los siguientes 26.000 años de evolución. No te resistas. Deja de lado todas tus creencias impuestas, estas limitan tu realidad, solo te están atrofiando. Suelta todo. Somos el vuelo del Fénix. Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.